Vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con lo que pasó en el día de hoy, en la jornada de hoy, en realidad con lo que viene pasando, pero por sobre todo las cosas con las imágenes de los políticos, de los dirigentes y el futuro. Estamos muy cerca del 2019. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Lucas Romero. Gracias por estar aquí. No, es analista de Sinopsis Consultores. Gracias por venir. Gracias por invitarse. Bueno, eh, ustedes tienen mediciones realizadas y han hecho escenarios, además de posibles balotajes y demás. Digo, ¿este estado de situación ha cambiado en algo respecto de las mediciones que tenían anteriores a la última que han realizado con Sinopsis? Sí, no, claro, a ver, a la hora de hacer proyecciones electorales, eh, digo, la aclaración es eh, en este escenario de tanta volatilidad, de tanta incertidumbre económica, es como preguntarle. A, al tenista que está internado en terapia intensiva, si va a poder competir el año que viene en Roland Garros. ¿no? Claro. Digo, eh, hay que sacarlo de la terapia intensiva, hay que encarar un proceso de rehabilitación y en todo caso después veremos en qué condiciones de competitividad llega. Creo que hoy la, la, la urgencia es esa para el gobierno, es estabilizar uh -huh. las variables financieras, poder empezar a pensar en... Eh, la rehabilitación, que es ocuparse de la economía real y ver en qué condiciones llega. ¿no? Pero obviamente la curiosidad como investigador y eh, como analista de tratar de identificar las tendencias electorales nos hace eh, ir a investigar cuáles son efectivamente esas tendencias y si estamos haciendo relevamientos en esa materia. ¿Podemos identificar algunas certezas? Sí. a ver ¿Qué serían? Eh, claramente nos estamos encaminando en, hacia un escenario en donde la elección presidencial se va a resolver en un balotage. Uh -huh. Esto es una. Es una novedad que la conocimos este año de la mano de la crisis económica. No era ese el escenario en noviembre del año pasado, donde las perspectivas era que el gobierno podía encaminarse a un triunfo en primera vuelta. Hoy estamos encaminados hacia un escenario de ballotaz y vemos un gobierno que ha venido manifestando, digamos, registrando de manera consistente un nivel de apoyo electoral en torno al tercio de los votos. Nuestro Ajá. último registro de septiembre nos da una intención de voto al oficialismo de 32,9, 33% de los votos. Uh -huh. Eso es un primer dato, no porque nos está hablando un gobierno que hoy, en estas condiciones, está con alguna perspectiva de poder llegar a disputar esa elección en un balotaje. La otra novedad que nos está ofreciendo el diseño electoral en términos de tendencia es que claramente el voto opositor hoy es mayoritario. El 52% nos está diciendo que está inclinado a votar por un, una oferta electoral opositora. Y eso, ¿cómo se refleja en un balotaje? Entendemos que en los diferentes escenarios el gobierno perdería. Bueno, claramente, eh, digamos la particularidad que tiene ese voto opositor es que no es un voto que está de alguna manera homogéneamente conformado, ¿no? Uh -huh. Claramente hay una fractura dentro del voto opositor, hay un votante opositor que elige dirigentes opositores moderados y otro votante opositor que elige dirigentes opositores más duros. Y te diría, haciendo una síntesis, que claramente lo que divide ese voto opositor es Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y creo que eso es hoy la garantía que tiene el gobierno de que frente a un escenario donde el voto opositor es mayoritario, en algún punto se va a enfrentar a una oposición dividida. O sea, repetir 2015, digamos. Bueno, ahí la pregunta es si el gobierno dice, bueno, yo tengo garantizado el acceso a la ballotage y tengo garantizado que la oposición va a estar dividida, porque lo necesito. Bueno, la cuestión es quién va a ser el rival. Porque, digamos, las alternativas opositoras como rivales para el gobierno les ofrecen desafíos distintos. Y ahí, claramente, si uno mira desde la perspectiva del oficialismo, la rival, eh, digamos, más eh, conveniente, más favorable para el oficialismo es claramente <coughs> Cristina Franz de Kirchner. Por varios motivos, pero destaco dos. Uno en particular, claramente es una dirigente que tiene todavía niveles de imagen negativos muy altos. Nuestro último registro, eh, la figura del expresidente <coughs> tiene una imagen negativa del 58%. Eso es un condicionante para su competitividad en un escenario volátil. Y quizás el, 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 la segunda digamos, eh, ventaja que tendría ese, ese enfrentamiento se entiende desde un abordaje posicional. Claramente, Cristina Fernández de Kirchner es una alternativa opositora extrema al gobierno y eso le permitiría al gobierno disputar los votos que quedan en el medio. Y dentro de esos votos que quedan en el medio, que quizás son votos opositores, todavía hay un votante opositor refractario, se la figura de la expresidenta. Es decir, <laughs> podría disputar con la expresidenta los votos que están en el medio. Si el el sea, candidato entonces oposito... sería algo más cercano a 2017 que a 2015. Exactamente. Si el candidato opositor más competitivo es uno moderado, bueno, el desafío que le ofrece el gobierno es que difícilmente pueda competir por los votos opositores más extremos. Para ponerlo en términos de nombre y apellido, es lo que le pasó a Rodríguez Larreta en 2015. ¿Qué le pasó a Rodríguez Larreta? El que lo lleva a un balotaje no fue Filmus, sino fue Lustó, el candidato más moderado, que juntaba con mucha mayor eficiencia el voto opositor. Ese, es el, ese creo que es el desafío y el análisis que uno puede hacer del escenario opositor. No todos los candidatos opositores juntan con la misma eficiencia ese voto opositor que hoy es mayoritario. ¿no? O sea que eh, entre los planes que tiene el gobierno hoy, lo primero que tiene que hallar es cuál es el opositor que ellos van a elegir para enfrentar en campaña a partir de ahora. ¿no? Porque comunicacionalmente, siendo oficialismo, vos un poquito elegís quién querés que sea tu opositor electoralmente hablando. Seguramente, eh, yo creo que no es una decisión que van a tomar, es una decisión que ya tomaron. Eh, si uno digamos, ¿En lo ve lo que dice el gobierno, ve lo que hace el gobierno, claramente permanentemente está eligiendo a la expresidenta como rival, precisamente por, por estas características que, que marcamos de la, de la dinámica. Eh, y yo creo que tiene una ventaja, que es que cuando uno mira los números desagregados, ya no en escenarios de balotaje, sino en intención de voto individual, claramente la candidata que tiene más probabilidad de llegar a un balotaje. A un balotage en estas condiciones, con la oposición dividida. Hoy conocimos la presentación ah. oficial de este espacio alternativo del peronismo. Claramente, la que tiene más posibilidades que Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, el gobierno tiene esa ventaja de que, dentro de las diferentes combinaciones posibles que uno puede hacer de escenarios de balotage, el escenario que más lo favorece es el escenario hoy más probable. Eh, quiero consultarte sobre este espacio alternativo que conocimos sí. hoy. Digo, de ahí no sabemos qué es lo que va a salir, ni quiénes van a ser los candidatos, ni a qué se va a postular cada uno de ellos. Supongo que tendrá que ver con conversaciones. Largas todavía. Eh, Hay tiempo para la construcción de un candidato verdaderamente fuerte para esta fuerza opositora. Nunca el tiempo es suficiente. Eh, creo que han eh, decidido, creo que apurar un poco esta presentación y me parece que con, con buen tino, necesariamente este espacio tiene que empezar a trabajar en construir una identidad del espacio en la cabeza del elector. Hoy no está. Hoy no está. Esto quizás se ve muy claramente en los estudios cualitativos. Cuando uno va a los estudios cualitativos, sí. eh, naturalmente la gente identifica como alternativa opositora a este gobierno a la expresidenta. Claro. Creo que no está construido ese espacio. Este espacio necesita además primer, da, primero dar ese paso para eventualmente después hablar de candidaturas. Porque el desafío que tiene el peronismo no kirchnerista, que fíjate qué curiosidad, ¿no? Porque se define por antítesis, sí, claro. lo cual habla de la dificultad de la identidad, ¿no? De, de hecho, el espacio no lleva el nombre de peronismo en Totalmente. ningún lugar. ¿Cómo construir digamos, identidad cuando tu, de, tu definición necesariamente requiere de, de la alternativa que pretende superar? Pero en todo caso, digo, eh, la dificultad que tiene este espacio es que, en primer lugar, digamos, no, no tiene mucho electorado para construir una alternativa competitiva. ¿Por qué lo digo? Porque claramente, con un tercio de los votos hoy encolumnados detrás del gobierno con, o, o inclinados a votar por el gobierno, y casi un tercio de los votos también inclinados a votar por Cristina Fernández de Kirchner, queda un tercio muy heterogéneo sobre el cual van a tener que construir de alguna manera una alternativa competitiva. Y te diría que ese desafío de hoy no ser una alternativa competitiva es lo que también los limita. Porque quizá la pregunta hay que hacerse qué va a representar ese espacio. Porque el electorado natural del peronismo hoy creo que lo tiene prácticamente. Sí alineado eh, la expresidenta ex detrás del primero y, y en ese punto digo en qué va a representar también entra a jugar la posibilidad de perder y perder de una manera al estilo lo ocurrido con Randazo en la provincia de Buenos Aires por ejemplo que eso también te deja en un lugar en el que bueno ese es tu, eh, tu caudal de votos y no te alcanza ni siquiera para una banca eh, cuando quedás en esa instancia es todavía más complicado el paso siguiente no yo no veo ningún, ninguna, eh, digamos, eh, ningún elemento del cual agarrarme para pensar y ser optimista respecto de que este espacio pueda efectivamente mostrar su nido, eh, digo, el espacio pamperonista. Sí, ¿no? sí. Eh, eh, digo, dado eso por hecho, creo que eh, este espacio va a ir a competir sea cual fuera el éxito que pueda tener, obviamente va a tratar de tener el mayor éxito posible. Eh, pero en todo caso, eh, digo, me, me parece que la, la, la clave para, para este espacio va a ser preguntarse qué quiere representar. Uh -huh. Y el problema que hay es que hoy, en el, si uno mira el electorado, uno encuentra dos mayorías que están claramente alineadas en función de los dos grandes problemas que hoy ordenan las preferencias en Argentina, la economía y la corrupción. Por un lado, una mayoría desde el punto de vista de la corrupción, claramente sigue teniendo sentimientos refractarios hacia la figura de la expresidenta y de ese espacio político. Uh -huh. Y hoy una mayoría que desde el punto de vista de la economía claramente es crítica del desempeño de este gobierno. Entre esas dos mayorías, que además tienen las expresiones en el oficialismo y el kirchnerismo como eh, fuertes desde el punto de vista eh, como alternativas competitivas, creo que hay, una, hay un electorado en el medio que se superpone en los dos, claro. que, que es crítico claro. al gobierno y que tiene una crítica hacia el kirchnerismo y hacia la corrupción del kirchnerismo. El problema es cuánto de ese electorado queda para este espacio y si efectivamente este espacio quiere representarlo, porque da la sensación También. que cuando uno escucha, claro. eh, que pareciera ser un espacio que quiere competir más. Por ser el, el, la, la, la alternativa opositora al gobierno eh, en, en, en competencia con el kirchnerismo, ¿no? uh -huh. Aprovechamos y te hago una consulta porque siempre se habla de que de última el gobierno tiene como plan B en vez de la reelección María Eugenia Vidal. Y a provincia a quién mandan? ¿A quién manda? Sí, o sea, ¿quién le puede medir en provincia lo suficiente como para decir bueno conservamos la gobernación? Bueno, yo digo a ver, eh, el gobierno seguramente tiene un plan A y seguramente tiene plan B, plan C y otros planes alternativos. Uh -huh. eh, el plan A es claramente la reelección de Mauricio Macri, seguramente no está descartada la posibilidad de que María Eugenia Vidal pueda ser una alternativa, porque claramente es una figura que tiene mejor consideración pública y, según nuestros registros, incluso mejor eh, potencialidad electoral. Uh -huh. Ahora, eh, esa decisión no la va a tomar el gobierno, sino hasta último momento que va a ser el 22 de junio a las once y media de la noche del año próximo, eh, porque además la elección automáticamente lo debilitaría a Macri como presidente, entonces seguramente esa decisión se tomará sobre el final. Si esa decisión se tomara, porque las condiciones en ese momento indican que es la decisión más más recomendable para el gobierno. Supongamos un Macri muy debilitado por la crisis y una María Eugenia Vidal que mejora la competitividad del espacio oficialista considerablemente. Sí. Si esa decisión se tomara, yo tengo la impresión, la sensación y algo de información. Sí. Más impresión que sensación, menos información. Y claramente ahí. la figura es Carolina Stanley, ¿no? Carolina Stanley. Creo que el gobierno intentaría replicar el mismo perfil de candidato eh, que fue María Eugenia Vidal para la provincia, eh, me parece que la figura de Stanley podría ser una figura que pudiera reemplazar claro, ese espacio vacante claro. si Vidal va a la Nación. ¿no? Gracias por haber venido, Lucas. No, un placer. por favor. Un placer eh, no, venir tenemos gracias. mucho tiempo todavía para seguir Se debatiendo mediciones volver. que van a, van a seguir este, Cuando saliendo. Un placer volver, gracias. gracias.